da mucho gusto saludarles un miércoles más. Y como todos los miércoles, tenemos una rica, saludable receta, especialmente para estos días de frío. ¿A poco no se te antoja una sopita caliente, así bien rica? ¿Verdad que sí? A mí también. Por eso el día de hoy te traigo una sopita de gamote, papa dulce, sweet potato, como la conozcas en tu país, es lo mismo. Esta sopita tiene un sabor muy, muy especial, sabor a maple, con un toque de canela, muy, muy rica, con opción a que la hagas vegana, si es tu estilo de vida, también la puedes hacer de esta manera. Únicamente sustituye la mantequilla por aceite de oliva o de coco. Te va a quedar también muy rica, espectacularmente exquisita. Así que quédate y vamos a ver cómo se hace esta espectacular sopita de camote, papa dulce o sweet potato. ¡Comenzamos! Pela y corta en cubos el camote o la papa dulce. Ponlo sobre una charola con papel encerado. Derrite una cucharada de mantequilla mezclando con la esencia de la miel de maple. Espárcela encima del camote o la papa dulce, cubriendo todos los cubos. Hornea durante 20 minutos con el horno precalentado a 200 grados centígrados, o también puedes freírlos en una sartén. Los cubos de camote deben de estar suaves al tacto. Ahora pela y corta en cuadros medianos la cebolla. Pon las otras 2 cucharadas de mantequilla en una olla, derrítelas a fuego medio. Incorpora la cebolla, la canela y una pizca de sal. Cuando la cebolla esté suave y transparente, en aproximadamente 5 minutos, es momento de agregar el caldo de pollo o de verduras. Baja el fuego y cuece por otros 10 minutos. Vierte los cubos del camote y déjalos en el fuego durante 5 minutos. Pasa todos los ingredientes a tu licuadora. Y licúa hasta que obtengas una suave y cremosa sopa. Regresa la sopa a la olla y caliéntala antes de servirla. Al momento de servirla, esparce un poquito de cebollín picado o tomillo y unas nueces tostadas. Como te diste cuenta, esta sopa es increíblemente facilísima de hacer, muy poquitos ingredientes que seguramente tienes en tu cocina. Y si no, pues ve al supermercado a buscarlos para que la hagas. Si no tienes o no consigues el extracto de maple, lo puedes conseguir en los supermercados o en tiendas especializadas de pastelería, o también por internet. Yo lo compré por internet. Si no lo encuentras, o si prefieres, también puedes agregarle 2 cucharadas de maple, 2 cucharadas de maple de la real. Aún así, con estas 2 cucharadas de maple, tu sopita va a seguir siendo baja en carbohidratos. Pero recuerda controlar la porción que consumas. Si eres nuevo aquí en el canal, te sugiero que te suscribas. Como pudiste haberte dado cuenta, hacemos recetas súper fáciles, espectacularmente riquísimas y
lo más importante, muy, muy saludables para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y comparte la receta. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable.